Hello. Hi, good evening. Good evening. Hello, Patricia. How are you today? I'm fine. Fine. That's terrific. Fantastic. The rest of you, how are you doing? How's everything? Okay, can you hear me? ¿Sí? ¿Sí me pueden escuchar? Hello. Hello, good evening. Yes, teacher, I can good hear evening. You. Good evening, that's perfect. Have you have any inconvenient with the platform? ¿Cómo van con la plataforma? ¿Han tenido algún inconveniente con los ejercicios? Hola. Hola, teacher. A mí ahora me cayó un mensaje que estaba atrasada, pero no sé, o sea, mandan como el estatus por unidad, creo que es. En unidad, qué? Estamos terminando la unidad 3, ¿verdad? Sí. Sí, me dijeron que esta semana teníamos que tener finalizada la unidad 4. Sí, la vamos a finalizar esta semana. Pero en realidad sí vamos bien con los temas, no vamos atrasados. Porque son 5 unidades y pues ahora vamos a empezar la 4 y espero terminarla esta semana. Entonces ya ustedes terminan la 4 y ya quedan al día. Está bien. Sí, es que estaban mandando por ahí mensajes individuales, no sé si a los demás compañeros han llegado. Sí, yo creo que lo están haciendo con todos, porque como ya solo nos queda esta semana y más la otra de clase y terminamos, entonces están como presionando un poco para que avancemos. Así es que es probable que a muchos, porque en el grupo anterior lo mismo me comentaron, que habían recibido ese mensaje. ¿Y los demás también les cayó el mensaje? Sí, a mí también, teacher. Okay. So, lo que vamos a hacer es eso, tratar de avanzar y terminar la sección 4 esta semana. Y cualquier cosa, escríbanme, cualquier problema que tengan, cualquier ejercicio para poder ayudarles. Me pueden escribir a mí o al grupo. That's okay. A veces contestan ante los compañeros que yo. Y es bueno. That's perfect. Y para eso está el grupo. Okay. So, is there any other thing? ¿Algo otra cosa que quieran comentar? ¿Sí? ¿No? Okay. No questions? Okay. So I was telling you, today we're going to watch this presentation. So we're going to finish the section number. Ya para la 3 solo es un ejercicio de vocabulario y empezamos la sección 4. La sección 4 es sencilla. Vamos a avanzar rapidito y nos vamos a detener un poquito en un ejercicio que yo sé que les va a gustar porque es algo difícil. Okay. So it's our class number 10 and well, what we have in exercise 3.13 is adjectives. We use adjectives to describe people. Utilizamos adjetivos para describir personas. Tenemos un video en la plataforma, pero básicamente es lo mismo acá. So we're going to study and practice. You can repeat after me. We have the first one is pretty. Handsome. Good looking. Talkative. Quiet. Funny, serious, shy, short, tall, friendly, heavy, thin. What is interesting about this vocabulary is that in this part, we use pretty, like to talk about female, right? Pretty lo vamos a utilizar para decir que una mujer es bonita, right?
decimos pretty y solo lo utilizamos para referirnos a una mujer cuando es bonita. Porque a un hombre no le podemos decir bonito, bueno, en español quizás sí, como en español hacemos de todo. Pero para hombre vamos a decir handsome. Cuando un hombre es guapo, decimos handsome. So remember, acuérdense, para mujer, pretty, para hombre, handsome. Para ambos, podemos usar good looking. Good looking es cuando una persona es bien parecido, bien parecida, refiriéndose a que lucen bien, se ve guapo o guapa, como decimos en español. Entonces, good looking, puede usarlo para ella, puede decir, she is good looking. He is good looking. Okay, este lo puede usar para ambos. She is pretty. He is handsome. They are good looking. And then we have the other is talkative. Talkative is a person who likes to speak a lot. Le gusta hablar, platicón, talkative, right? Platicón o platicona, talkative. Okay, the opposite, someone quiet, una persona callada, quiet. Funny is like divertido, alguien gracioso o graciosa is funny. Okay, serious is the opposite, lo opuesto, serious, una persona seria. Shy, remember this is shy, the pronunciation shy, es una persona tímida. Shy. Short, aquí nos referimos a la estatura, when someone is short, es una persona de estatura baja. Tall es lo opuesto, es una persona de estatura alta, tall. Friendly es una persona muy amigable, friendly. Heavy se le dice a alguien que está gordito, heavy. La palabra fat es grosera, por eso fat casi no se usa, fat. Se usa mejor heavy, es para decir que alguien está gordito, es heavy. Y lo opuesto, una persona delgada es thin. La pronunciación es como concepto, thin. Thin. Okay. And there are more adjectives to describe people, and there is more. Hay más vocabulario que se puede utilizar para describir personas. El anterior está en la plataforma. Esto es como adicional, pues, para que tenga más vocabulario. We have this one, anxious. Anxious es una persona que sufre como ansiedad, ¿verdad? Ansiedad, anxious. Naughty es una, más que todo, pues, una persona traviesa que le encanta hacer travesuras. Naughty. Un poquito mal portado, travieso, naughty. Stubborn es una persona obstinada o terca. Stubborn. Impatient es alguien impaciente. Sensitive, una persona sensible. Intelligent, alguien inteligente. Nice es una persona buena. Nice, de bonito modo. Nice. Nervous. Nervous, una persona nerviosa. Emotional, es una persona que fácilmente llora, se pone mal, emotional. Bad tempered, es una persona con mal carácter. Bad tempered. Mean, es para referirse a una persona mezquina o malvada. Alguien malo, mezquino. Mean. Distracted. Distracted es una persona distraída. Then we have dishonest. Es una persona deshonesta. Rude lo utilizaremos para referirnos a alguien que es grosero. Rude o grosera. Rude. ¿Ya? Discreet es una persona discreta. Crazy, ese ya lo conocemos. Untidy. Untidy le vamos a llamar a una persona que es descuidada en su aspecto, que es sucia, desordenada. Untidy.
untidy. Okay, then we have cheeky. Like cheeky es una persona contestona, impertinente, cheeky. Cheerful. Cheerful es una persona jovial. Cheerful. Energetic, una persona muy enérgica. Optimistic, it's like in Spanish, optimista. Pessimistic, same, pesimista. Unpleasant, una persona difícil de complacer, right? And talkative, una persona platicona, como ya vimos. Calm, es alguien tranquilo, calmado. A passionate person, una persona apasionada. And proud, es una persona orgullosa en el buen sentido. Orgullosa en buen sentido, ¿verdad? Es decir, estoy orgullosa de mí misma, de mis logros, de I am proud. O si le quiere decir estoy orgullosa de ti, es I'm proud of you. The word proud es orgulloso en un buen sentido. No sé si tienen preguntas con esto. No questions? No question, teacher. Okay, in the platform, en la plataforma ustedes lo tienen este vocabulario y se les sugiere que hagan sus propias oraciones. Para describir a una persona, usamos también el verbo to be para decir ser o estar, ¿verdad? En este caso, ser. Podemos hacer oraciones como decir, empezar a describirnos nosotros mismos. Podemos decir, ¿cómo diríamos? Yo soy amigable. I am friendly. I am friendly. Excellent. I am friendly. Y como personas tenemos muchas, muchas características. So podemos hacer una lista y pónganse de meta ponerle, por ejemplo, 5. So you can say, I am friendly, tall, talkative, funny, and good looking. O puede utilizar estos. My best friend, puede hablar de su mejor amigo. My best friend is sensitive, intelligent, she is passionate, and a little distracted, un poco distraída, right? O puede decir, my parents are, mis padres son, my parents are bad-tempered. yeah, stubborn, yes, sí, son un poco terco. And then you can practice adding more sentences. Este vocabulario lo pueden utilizar mucho para construir sus oraciones. Y con eso finalizaríamos la sección 3 y le damos inicio a la sección 4 con closed vocabulary. That is in 4.1. We have vocabulary in that video, so we can check it here on the platform. It's a little bit slow, the internet tonight, and this is going to take a couple of minutes. Okay, let's wait. In the previous class, en la clase anterior les puse solo la presentación, pero me dijeron que no se miraban muy bien las letras de las palabras donde dice la ropa. So we're going to watch the video. And you can practice also pronunciation. And if you have any question about the vocabulary or pronunciation, we can practice and define vocabulary.
Okay, it seems like it's not possible. Parece que se ha caído. No me deja accesar. So we're going to watch the presentation and you tell me if you find new vocabulary. O me dicen si sí pueden verla. Okay, that's for closed vocabulary. ¿Sí se miran? Sí, ok, perfect. So, lo vamos a practicar acá porque ya vieron que la plataforma no me dejó. So you can repeat at home. Let's practice. Tie. Tie. Shirt. Sure. Belt. Belt. Coat. 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 Jacket. Jacket. Pants. Pants. Suit. Suit. Shoes. Shoes. Raincoat. Raincoat. Dress. 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 Scarf. Scarf. Blouse. Blouse. Skirt. Skirt. High heels. High heels. Okay, these are clothes for work. Ese es vocabulario, normalmente ropa que se utiliza para el trabajo. No sé si tienen alguna pregunta acá o vamos con clothes for leisure. No question. What is the meaning of leisure? Leisure es la tiempo de ocio o tiempo libre. Thank you. Okay. Let's take a look to that. Let's repeat. Hat. Hat. Sweater. Sweater. Gloves. Glove. Boots. Book. Boot. Jeans. 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 Cap. Cap. T-shirt. T-shirt. Short. Short. Socks. Sock. Sneakers. Sneaker. Pajamas. Pajamas. Swimsuit. Swimsuit. Okay. Is there any questions here? No questions? No, teacher. No. Okay, just to clarify, solo para aclarar un poco en vocabulario, remember that, so you can say jacket or you can say pants. Puede mencionar jacket o puede mencionar pants, pero al conjunto se le llama suit. Suit. Ahí estamos diciendo traje, ¿verdad? Ya traje completo. Entonces, suit. Y es muy importante con la pronunciación ponerle atención a esa palabra porque dependiendo de cómo la pronuncie le puede cambiar el significado. Porque si usted la pronuncia suit, así como se mira, suite, está hablando de una habitación. Habitación se dice suite, pero si usted lo pronuncia suit, estamos refiriéndonos a la ropa, al conjunto. Se escribe así en ambos casos. Ambos casos se escribe así, pero si usted pronuncia suite, es una habitación. Y si dice suit, es un conjunto de ropa. So that's is important. I think this basically that what I wanted to point out. Eso era básicamente lo que quería resaltar de este vocabulario. Is there any questions so far? No questions. Okay, so we can continue. In the platform, en la plataforma tenemos esta parte en el 4.3. Es color and conversation. Tenemos el vocabulario de los colores y también hay una conversación. Y como la plataforma no me dejó accesar ahorita, lo vamos a hacer acá en la presentación. Es basically the same. El contenido es el mismo, lo que les pongo aquí, exactamente por eso, ¿verdad? Porque a veces la plataforma no nos deja accesar. Okay, so let's listen and practice the vocabulary pronunciation for colors. White. White. Light gray. Light gray. 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 Dark gray.
Dark gray. Beige. Beige. Light brown. Light brown. 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 Dark brown. Dark brown. Black. Black. Red. Red. Pink. Pink. Orange. 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 Yellow. 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 Light green. Light green. Light green. 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 Dark green. Dark green. Light blue. Light blue. Light blue. 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 Dark blue. Dark blue. Dark blue. Purple. Purple. Okay, so as you can see here, la palabra dark es para decir oscuro. Gris oscuro, dark gray. Café oscuro, dark brown. Verde oscuro, dark green. En cambio, la palabra light es para decir suave. Verde suave, light green. Azul suave o azul claro, light blue. ¿Ya? Light blue. Gris claro, light gray. Okay, so, questions? Okay, now the conversation is this one. That is the conversation that you saw in that part of the platform. Remember, esta es la parte 4.3 de la plataforma. So, ya estamos en la sección 4 y ya avanzamos hasta esta parte, ya casi la mitad de la sección 4, ya la terminamos casi. Sí, es bien simple, pero me voy a detener un poco aquí porque ya vamos a entrar a un tema que va a requerir un poquito más de tiempo. Vamos a practicar primero la pronunciación y luego vamos a ver un poco de gramática. Okay, as you can see in the picture, they are in the laundry. Yeah, they are in the laundry. They are washing clothes. And she looks angry. And she looks worried. And they are talking about clothes. Parece que es algo con respecto a la ropa. So let us practice the conversation. You can repeat. Great. Our clothes are dry. Where is my new blouse? What color is it? It's white. Here's a light blue blouse. Is it yours? No, it's not mine. Wait, it's mine. It's a disaster. Oh no, all our clothes are light blue. Here's the problem. It's these new blue jeans. Whose jeans are these? Oh, they are mine. Sorry. Okay, well, it seems like parece que metieron por error un jeans nuevo y les pintó toda la ropa. Okay, so do you have any question, alguna pregunta acerca del vocabulario o de la conversación? Yo no lo pude copiar para poderlo practicar. Lo puede compartir en grande para poderlo copiar, please. Sí, perdón, se mira la pantalla aquí, la conversación. Sí, pero yo la veo pequeña. No puede seguir el vocabulario. Hoy sí, ya. Ya, hoy sí. Ok. Permítame. That's okay. La pueden tomarle una foto porque también lo voy a poner en grupos para que la practiquen. Y recuerden que también está en la plataforma, así que si necesitan un poco más de práctica con la pronunciación, pueden verlo en la plataforma. Ya lo copié. Okay, is there any question about vocabulary? You can read it, la pueden leer y decirme si hay alguna pregunta. Okay.
Ya me va a entrar, pero ya vi que va a bajar la cama. Okay, is there any question? ¿Ya lo leyeron? ¿Hay algo que quieran saber? No, no questions. No question, teacher. Okay. As there are no more questions, so we're going to practice it one more time. Lo vamos a practicar y luego pues lo voy a poner en grupo para que puedan hacerlo ustedes su práctica ya con sus compañeros. Okay, let's repeat. Great, our clothes are dry. Where is my new blouse? Great, our clothes are dry. Where is my new blouse? What color is it? What color is it? It's white. It's white. It is a light blue blouse. Is it yours? It's a light blue blouse. It's yours. No, it's not mine. Wait, it is mine. It's a disaster. Oh no, all our clothes are light blue. Here's the problem. It's this new blue jeans. Whose jeans are these? Oh, they are mine. Sorry. Okay, now, remember that here, in here, the pronunciation is blouse, como au, blouse. Yeah, blouse. And in here, you remember it's whose. Whose. Okay, are you ready to get in groups? Teacher. Yes? I have a question. Here, what is the pronunciation? Here, here. I get it. And here, here's. Here's the problem. Okay. Aquí here. Está. Here's. Como es here is. Here's. Here's. Yes, here's the problem. Thank you, teacher. Okay, it's like, aquí está el problema. Here is the problem. Here. Any other question? The pronunciation, teacher, desastre. Disaster. Disaster. Yes, disaster. It's a disaster. Disaster. Yes, it's a disaster. Okay, thank you. Okay. Disaster. Okay, I'm going to create the section. Voy a crear las secciones para que puedan practicar con sus compañeros. Y voy a ir a ver por ahí a ver cómo van. Hola. 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 Hello. Hola. 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 Hola, hola. Hola. Sí, yo. ¿Cuántos habemos? Solo dos, tres. Ok, turnémonos. Ustedes deciden. ¿Me escuchan? ¿Sí? Ambas. ¿Quién comienza? No sé, ahí vean. Si quiere, Elena, comience con... ¿Con quién? ¿Quién más está con nosotros?
Stephanie, yo. Stephanie, va. Así que si gusta, comiencen ustedes, Elena y Stephanie. Ok. ¿Empiezo yo? Está bien, Elena. Great. Our clothes are dry. Where is my new blouse? What color is it? It's white. Where's a light blue blouse? Is it yours? No, it's not mine. Wait, is it mine? It's a disaster. Oh no, all our clothes are light blue. Here's the problem. It's this new blue jeans. Whose jeans are these? Oh, they are mine. Sorry. Okay. Bueno, sí. Hoy voy a participar yo. Entonces, si gusta, Stephanie, pues usted me acompaña, si gusta. Vale, perfecto. Yo comienzo entonces en este caso. Como usted quiera. Usted, no, ¿quién comenzó? No, usted fue de segundo. Comienza usted. Sí, sí, sí. Ok. Uh-huh. Great. Our clothes are dry. Where is my new blouse? What color is it? It's white. Here's a light blue blouse. Is it yours? No, it's not mine. Wait. It is mine. It's a disaster. Okay, let's go. Great. Our clothes are dry. What is my new blouse? What color is it? It's white. Here's a light blue blouse. It is yours? No, it was mine. Wait. It is mine. It's a disaster. Oh no. All our clothes are light blue. Here's the problem. It is new blue jeans. Whose jeans are these? Oh, they are mine. Sorry. Excellent. Walter. Va. Sí. Comienzo. Dale ahí con Isaac. No parece. Okay. Great. Our clothes are dry. Very, very. Where is my new blouse? What color is it? Walter. Yeah. It's white. Here's a light blue blouse. Is it yours? No, it's not mine. What it is mine? It's a desert. It's a disaster. Oh no, all our clothes are light blue. Okay. Here's the problem. Here's the problem. It is new blue jeans. Goose jeans are three artists. They're my sorry. 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 Doing an excellent job with pronunciation, lo están haciendo muy bien. No tengo nada que corregir. The more you practice, entre más lo practiquen, lo van a poder hacer más rapidito, como más fluido. Bien, pero ya están todo bien con pronunciación. Okay. So, congratulations, you did it excellent. Sorry.
Thank you, teacher. Thank you, teacher. Okay, so I'm going to check another group. Voy a ir a ver otros. Okay. And a blue jeans. What jeans are these? They're mine. Sorry. Okay, I see that everybody is back again. Veo que ya todos regresaron. So, in this, we are going to study about the possessives. En la conversación vieron un poco de lo que son possessives. ¿Qué recuerdan de los possessives? Anteriormente ya hemos hablado de possessives. Right? Okay, no participants, no comments. Okay. Yes. Yes? Okay, we're going to watch the video. Manuel? Yes, Manuel? Yours, mine. Works like this. Yes, excellent. You express a possessive. Uh-huh. Words like mine, yours. En la conversación vimos mine, yours.
Y anteriormente habíamos visto algo otros, ¿verdad? ¿Cuáles eran? ¿Sí recuerdan? This hair. His hair. My, ajá, my, his, her. Y también son possessive, yep. ¿Verdad? So there are two kinds, and this is something that we are going to work on. Vamos a trabajar en cuando es possessive adjective y cuando es possessive pronoun, que es el video que vamos a ver ahorita, es el 4.5 possessives. So let's watch the video and then we're going to, si tienen alguna pregunta o algo que agregar sobre el video, vamos a escucharlo y a practicar sobre este tema. Okay? Hi everyone. In this class, you'll learn how to use possessives in order to describe belonging of things. If you recall the conversation, it's a disaster, which you learned on our previous lesson. You heard how this topic is used. Let me quickly show you that conversation dialogue, and I'll point out the possessives in action. For example, if you notice the conversation, our clothes are dry. Where is my new blouse? Is it yours? No, it's not mine. I'm going to go ahead and grade those possessives that I want to emphasize on. In order to understand this topic, it's important that you understand the difference between possessive adjectives and pronouns and how they are used. So I'm going to draw a little chart to illustrate that. As you can see on this chart, if I talk about I will use the possessive adjective my and mine. If I talk about you, I will need to use your and yours. If I talk about he, I will need to use his and his. If I talk about she, I will need to use her and hers. If I talk about it, I will need to use its and its. If I talk about we, I will need to use our and ours. If I talk about they, I will need to use their and theirs. The next thing to understand about this topic is when exactly you use my or mine, for example. In order to explain that, I would like for you to look at the example on the screen. These are his socks. These socks are his. We want to keep the same example. So the first rule to learn is you will use possessive adjectives whenever the object is at the end of your sentence. For example, these are his socks. The object is socks. This is your umbrella. The object is umbrella. This is her car.
the object is car. And let me point out what I mean by object. Socks. Umbrella. And car. Now, you will use possessive pronouns whenever the object is at the beginning of the sentence or not mentioned at all. Let's work with the same examples to make sure that we don't get lost. These socks are his. This umbrella is mine. This car is hers. It's mine. The object, I'm going to grade out. And as you can see, the object is at the beginning, not at the end, as our previous example. The last thing that I would like to explain is how we can use contractions to express possessives. As you can see on the chart, under names, Pat's blouse, Julie's jeans, Rex's t-shirt. The apostrophe S means possessive. Whenever we say Pat's blouse, we are saying the blouse of Pat. However, we normally don't express the blouse of Pat. Instead, we use the contraction or the apostrophe S. Now it's your turn to give as many examples as possible. Talk about your possessions and the possessions of your friends, relatives, and coworkers. For example, my car is black. The black car is mine. My wife's dress is blue. The blue dress is hers. My coworker's computer is white. His computer is white. Okay, so it was the video that I wanted you to check and tell me what did you get from the video. ¿Qué entendieron del video? Is the topic clear? ¿Sí les quedó claro el tema? Yes. Yes. No? Yes, no. I want to listen to your opinions. Yes. Yes, it's clear. So, no questions about this. Yo sí tengo una pregunta. Yes, Fernando. ¿Cuándo va a marcar la diferencia para utilizar con apóstrofe la el de alguien? Okay, that's a good question. Ya vamos a ir para allá, Isaac. Casi no le comprendí cuándo vamos a utilizar yours, hers. Porque casi que comprendí como que significaba casi lo mismo, solo como que cambiaban, ¿ve? La posición de los, ¿cómo se llama? De los nombres, ¿ve? Ajá. De los nombres, ¿a qué se refería uno? Yeah. O del adjetivo. Ajá. Okay, excellent. I see that you got the idea. Veo que sí comprendió la idea. Básicamente se comprende la idea, pero ya la práctica es como que ahí nos confundimos un poco. Y acá está en la presentación. So I see that some of you may find it easy. Algunos lo pueden encontrar fácil el tema. Para algunos es un poco difícil.
y es normal. Más que todo cuando le ponemos nombre, ¿verdad? Possessive adjective, possessive pronoun. Entonces ya es como ya ver el nombre gramatical, ya es como que, ay, Dios mío. Okay, what is basically is possessive adjective y possessive pronoun. Ambos son para para mostrar posesión, que algo nos pertenece. Ponemos possessive adjectives, ya habíamos visto my, your, his, her, ¿verdad? La diferencia es que cuando usamos un possessive adjective, va seguido de un noun, ¿ok? Por ejemplo, aquí digo, these are my socks. Va, el my va seguido de socks. Necesito agregar eso después del adjective. These are my socks. Porque si solo digo, estos son mis, ¿mis qué? Necesito un nombre después. Estos son mis calcetines. Esta es mi computadora. Esta es mi clase. Este es mi teléfono. Tiene que ir un nombre después de él. Y también si se fijan, la escritura es un poco diferente. Possessive adjective es my. And pronoun is mine. Adjective yours. Pronoun yours. His y his is it's the same. Her, hers. Our, ours. And they, theirs. Okay. Now, possessive pronoun. Los possessive pronouns van al final, el objeto va antes o no se menciona. Algunas veces ni siquiera se menciona, ya cuando es para no redundar en lo mismo, si ya se mencionó previamente. So that is the difference. Es como decir mi, mío. ¿Ok? Aquí estoy diciendo, estos son mis calcetines. Y aquí estoy diciendo, estos calcetines son míos. Okay, that's kind of para hacer como la diferencia para entenderlo a como lo usamos en español. Aquí estoy diciendo estos son tus calcetines. Estos calcetines son tuyos. So, el orden gramatical cambia, right? Si es un possessive adjective siempre va a ir seguido de un nombre, de una cosa, de un objeto. Okay. En el possessive pronoun el objeto va antes y el pronombre va al final o a veces ni siquiera se menciona el objeto. Ahora, son básicamente tres formas de mostrar posesión. La otra, la tercera forma es utilizando el apóstrofe más S con el nombre, ¿okay? De el nombre de la persona a quien pertenece. Aquí no voy a usar adjective, no voy a usar pronoun, voy a utilizar el nombre. Lo que les decía en el video es, voy a compartir acá la pizarra. Esto se ve bastante, por ejemplo, a lo que se les menciona ahí, es de... ok, puedo decir esta es la blusa de Sara, pero normalmente no se hace decir of para decir de pertenencia, ¿verdad? Aquí claramente si usted lo traduce dice esta es la blusa de Sara, of Sara, pero esto no se utiliza realmente porque no es correcto gramaticalmente. Entonces, para indicar posesión utilizando el nombre, digo, this is, y entonces utilizo el nombre, Sara, más el apóstrofe, Sara's blouse. Este apóstrofe con la S me está diciendo que esta blusa es de Sara. This is Sara's blouse. Okay. Y normalmente esto también lo vemos mucho cuando vemos los nombres de los negocios, como decir, por ejemplo,
Ay, el apóstrofe. Guadalupe's salón. ¿De quién es el salón? De Guadalupe. Right? Ese apóstrofe con la S es para indicar el nombre de a quién pertenece. La panadería de Pedro. Pedro's Bakery. Right? So, aquí es para indicar possessive. Este sería como el de la panadería de Pedro. Uh-huh. Yo quiero decir, la casa de Isaac es bonita. Isaac, y aquí le agregó el possessive, Isaac's house is beautiful. Right? ¿La casa de quién? De Isaac. Isaac's house is beautiful. Esa es una manera bien común de mostrar posesión utilizando el nombre. No sé si les quedó un poco mejor ilustrado. ¿Ya? Sí, esa explicación está mejor. Yeah. La entendí mejor. Okay, excellent, perfect. So, this is very common. Esto es bien común utilizar el nombre con el apóstrofe para mostrar possessive, right? Estas son otras también muy utilizadas. Depende cómo usted quiera decir las cosas, right? En esto, adjective, remember, va seguido de algo. Y cuando es pronoun, el objeto va antes. Y el pronoun va al final. Y también hay una variación en la escritura, ¿verdad? Como decir mi, mío, tú, tuyo, his, de él, her, de ella, o suyos de ella, or es nuestro, nuestros, de nosotros, right? But it's a kind of, and this requires practice. Esto requiere mucha práctica. So, mañana vamos a tener una, y esto lo que les decía al principio, tiene que ver con el pronombre. Por ejemplo, si me refiero a algo que es mío, I, voy a usar my o mine, dependiendo. Por eso al principio del video se les pone un I, you, he, she, is, y cuál de esto les corresponde, los adjectives, los pronouns. Pero eso solo lo hace un poquito más largo y confuso. So, por eso yo no uso esas, ponerle el pronombre personal. Oh, that's not necessary, I think. But tomorrow we're going to practice it. Vamos a hacer ejercicios utilizando esto. Esto es práctica. Yo no espero que usted se siente memorizarse este cartelito, porque es sería como traumatizante. So, inglés es más que todo práctica. Si usted puede hacer oraciones utilizando esto, como decir, this is my house. This is my computer. This is your book. These are her pencils. Estos son sus lápices. These are her pencils. This is our class. Y hacer oracioncitas utilizando esto que han visto acá. Pues excelente. Y también hacer ejercicios en la clase, lo cual lo vamos a hacer mañana. So, espero que les haya quedado, me dijeron que sí, ¿verdad? Espero que sea cierto, que les quedó ya un poco más claro, mejor explicado. Y de todos modos, mañana vamos a hacer un repaso de esto y ejercicios, poniéndolo en práctica. So, it's important to join the sessions, importante, no perder clases. So, do you have any question before we leave? ¿Alguna pregunta antes que terminemos la clase? No. Ok, sleeping time, remember. Acuérdense, sección 3 completada, midterm exam completado y también completar ejercicio sección 4 hasta donde puedan. Ya donde digan, no, aquí topea, no entiendo, déjenlo así y yo les explico en clase o me mandan un mensajito. ¿Ok? Ok. Ok, perfect. It's a pleasure to see you today. See you tomorrow. Bye bye. See you tomorrow. Good night. See you tomorrow. Good night. Night.